Parte de mi rutina, parte del entrenamiento, es el mascarillas. La belleza. La belleza, exactamente, la belleza en el ring. Ustedes no saben cómo me encanta la comida mexicana. El picante, no soy tan tolerante, pero me encanta el picante. Me encanta México, me encanta la gente. En serio que he vivido con muchos mexicanos, me caen, son demasiado buena gente. Son pura vías, pero ellos, como dice México, que José José. José José es demasiado buena gente. Y es. ¿Ah? Que son suaves, no suaves, no. Son algo chiva. Sí, son suaves. No, no. Ay, bueno, estoy aprendiendo las palabras. Bueno, y me enseña las malas palabras. Ching, ah, no, no, esa no. ¿Ah? Sí, espero a todos los mexicanos que me apoyen. Créanme que no los voy a decepcionar. Me dicen que tengo el estilo mexicano. De hecho, que vamos a ir a celebrar a México después. Y vamos a celebrar a México. Dios primero, todo salga bien. Salimos victoriosos. Vamos para México. ¡Viva México! ...120 segundos... cada round, 10 veces contamos 120 segundos... cada round, yoka, round por round, porque si yo la dejo hacer lo que ella quiere, va a perder el control y irse por todo, y ahí es donde en ese nivel de título la cosa no es de pelear tan agresivo con una peleadora contra como Cenicia Estrada. Es inteligente, mucha actividad, pero con mucha inteligencia. O sea, yo siempre le digo, te quiero inteligente, no valiente. Hoy te quiero inteligente. Y en esa pelea vamos a demostrar que sí podemos hacer lo que vamos a hacer con mucha paciencia, pero con mucha actividad, muchos golpes, inteligentemente, en todo momento. Cada round yo le voy a estar diciendo eso, 120 segundos, 120 segundos. Para que ella no pierda, es el cuarto round, el quinto round, no, 120 segundos tenemos para ganar este round. Round por round, ella trae condición para 20 rounds. So vamos a estar contando. Para que no pierda el control, cuando ya es el round 5, es el round 6, es el round 8, no. ¿Cómo es Yoka en la esquina durante la pelea? A veces me da risa porque es una muchacha, una mujer que tiene mucho ganas de ganar la pelea, y ella como ansiosa. Antes de que timbre la campana, yo lo estoy dando agua, ya se quiere levantar. Le dije, tómale segundos, nos falta 35 segundos para levantarnos. Ya no, ya quiere que suene la campana. Hay dos tipos de peleadores para mí. Hay unos que no pueden esperar que suene la campana para irse a la esquina a tomar agua y descansar. Y ahí está la otra que no puede esperar que suene la campana para salir a pelear y comer otra vez, y pelear y ganar. Vale. La que tiene que se levanta antes que suene la campana. De las cosas que a mí me gusta como promotor
es jugar el ajedrez, me decía alguien. Hay que jugar el ajedrez. Y jugando ese ajedrez, yo he sabido hacer las cosas. Hemos sabido llevar boxeadores a grandes carteleras, a grandes peleas, 3 campeones del mundo. Y esta pelea con Ceniza Estrada no es una casualidad. Yo a Ceniza la he visto, la he estudiado. Sí, si tenemos 5 años buscando la pelea, muy probablemente teníamos 2 años antes de estarla viendo. Justo como, por ejemplo, cuando fuimos con Giovanna Pastrana, yo el otro día veía un teléfono mío, viejo, y me encontré una foto de Giovanna Pastrana. Si nosotros peleamos con ella en el 2019, creo que era como el 2016 o 15, ya lo teníamos planificado, ya lo habíamos pensado. ¿Y por qué Ceniza Estrada? Porque yo sé que Yoka le puede ganar. Si alguien le puede ganar a Ceniza Estrada, se llama Yocasta Valle. Quitarle ese invicto, porque recordemos, es una boxeadora invicta. Pero si alguien le puede quitar ese invicto, es Yoka. Sí, esa pelea definitivamente tiene algo especial, no solo por ser, campeona absoluta, mi sueño, todo lo que hemos anhelado, sino que demostrar quién es Yocasta, que no se ha enfrentado a una peleadora como yo, y que en el ring vamos a ver quién es la mejor, ¿verdad? La respeto muchísimo, por algo es que tiene 2 títulos mundiales, es campeona. No conozco la vida de ella en sí, entonces arriba vamos a estar ella y yo enfrentándonos y dando todo de cada una de nosotras. Y creo que el mensaje de Yoka no es solo para Costa Rica. Yo les cuento, Yoka ha peleado con muchachas de Perú, de Venezuela, Colombia, Panamá, Argentina, El Salvador, Honduras, Nicaragua, mexicanas. Así que a todas esas muchachas que pelearon con Yoka o toda la gente que pudo ver a Yoka en esas peleas, ven que sí se puede. Sí, esa parte sí me molesta, que menosprecie a mi país, a Centroamérica, yo siento que a los latinos en sí, porque nosotros como mujeres boxeadoras hemos luchado tanto, campeonatos mundiales, ganar, o sea, 4,000 euros, llegué por 4,000 euros, $4,000 a Japón, Alemania, eso no es nada. Y yo decía, bueno, no me importa el dinero en este momento, pero me tenía que importar, me lo dijo mi promotor Mario Vega, yo que es cierto, a usted no le importa el dinero, quiere hacer historia, quiere pelear, quiere demostrar quién es Yocasta, darles el espectáculo, pero debería importar el dinero, es parte de. Y ya tuve ese gran, fue privilegiada, yo, lo que todas quisiéramos, ¿verdad? Desde un principio pasar a profesional y tener ese gran apoyo con una empresa, de haberla firmado Golden Boy, haber ganado muy buen dinero, eso dice mucho. Más bien, nosotras, muchas boxeadoras, la admiraban a ella. Yo decía, wow, qué bien que, más bien yo también decía, qué bien que están firmando a mujeres Golden Boy. Yo, que ella, más bien me gustaría también pelear con ella. Y fue donde empecé a querer pelear con ella porque yo, en mi peso, la firmó Golden Boy, por algo es que la firmó ella. Y eso cambia el boxeo, cambia de forma positiva, de que hacer grandes peleas, demostrar el boxeo, demostrar quiénes somos, para que crezca y así igualar, no tanto, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres es muchísima, pero está poco a poco. Ahora queremos crecer el boxeo femenino, el boxeo en general, en Costa Rica, así que pura vida, vamos. Y lo que les decía, de verdad que hay una diferencia muy marcada entre los hombres y las mujeres, que bueno, yo tengo una hija, y tenía que hacer un cambio. Obviamente con Yoka nos pusimos ese propósito, y siempre, inclusive las bolsas
que Yoka ganó o así. O sea, como les decía, un cambio grandísimo. Yo, Japón, más de $100,000, Yoka 5,000, y muchos otros ejemplos. De hecho, llevé muchachos a pelear a Estados Unidos y se ganaban más de $100,000 o $100,000, y las boxeadoras, muchas veces yo les pagaba, no sé, 1,000. Inclusive a veces no había para pagarle a Yoka. Y siempre le dije, Yoka, usted tiene que preocuparse por eso, tiene que preocuparse por el dinero. ¿Y por qué? Porque es su trabajo y no vamos a estar en el confort de que, no, y como así es el deporte, entonces yo lo voy a seguir haciendo así, ¿no? Y lo trabajamos. Hicimos cosas extraordinarias. Yoka se ganó a la gente, y cuando firmamos con Golden Boy logramos romper eso, logramos trabajar con una empresa tan grande como Oscar de la Hoya, que le tendió la mano a Yoka, tal vez de Costa Rica, donde no hay tanta gente o así, pero no, vieron más allá, vieron una campeona sólida, vieron una campeona que les podía generar muchísimo. Y de hecho Yoka les ha podido generar bastante y cambiar ese concepto de que el deporte de mujeres no vende. Mentira. En Costa Rica, por ejemplo, el deporte que se ve en el boxeo es el de mujeres. Entonces sí se puede cambiar, y creo que es un ejemplo no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Y para todas las muchachas que están allá afuera trabajando fuerte, sí se puede, hay que trabajar. Motivación, lo que sea. Ajá. Traje a alguien a visitarte hoy para entrenar contigo. ¿En serio? Sí. ¿Quién? Pues vamos a ver. Vamos a ver, ¿yo quién va a venir? ¿Qué sientes? ¿Nervios? Bueno, ¿yo quién será? ¿Quién será? Sí, no sé quién será. Viene desde lejos, desde otro país. ¡Wow! A ver. Dile que salga. ¿Yo salga? ¿Qué sé yo? ¡Wow! ¡Campeona! ¡Wow! No imaginé que era súper. Un placer. No, muchas gracias, era un placer. ¡Qué emoción! Igual, ¿no sabes cómo te admiro? Sí, ay sí, el que voy a ganar, es el que sí, yo primero. No, igual. A ver qué, sí. A ver qué tal. No, la verdad es que incluso me comentaron y dije, no, sí, encantada de ver. Sí, no, gracias. No, ha sido un placer, no sé. Mi hermana. Yo le dije, ¿no sabes quién es Jackie Nava? No, me dice, sí, pero no viste las peleas. ¿Qué? Y yo pues la puse a ver las peleas, no sabe las peleas. No. A fuerza, siéntate ahí. Siéntate, que eso, la religión tienes que ver estas peleas. Sí, no, wow. Un gusto saludarte y vivo, es que estamos aquí. Sí, listo. ¿Ya vas a empezar ahorita? Sí, sí, debe empezar. ¿Te sí. acompañamos? Ah. Más variedad, más combinaciones, más variedad de boxeo, y eso te va a ayudar bastante. Más no hay que. El tema aquí es que no te gane esa parte de. ¿En el juego de ella? ¿Manda? En el juego de ella. Ajá, el juego sí. de ella. Tú haz tu trabajo, lo sí. tuyo, lo tuyo. Muy rápida y muy bien. Pero que haga lo de ella y no caiga en su juego y te va a ir muy bien. ¡Hey! But he's gonna edit. Siento la luz. Ay, Dios. Sí. Bueno, lo que vamos a esperar de Ceniza es que yo estoy segura que ella es
muy fuerte mentalmente. Y ella va a buscar los errores de nosotros. Y ella, de round for round, va a mirar. Va a saber dónde entra golpes. Cómo pucharnos para atrás. Cómo dejarnos caer en las trampas de ella. Pero lo que ella no sabe es que, bueno, sí sabe, me conoce. Yo soy tan mensa. Y yo que es una buena, buena estudiante. Y ella ha practicado lo que tenemos que practicar. Nosotros estamos arreglando los errores en el gimnasio antes de ir al ring. ¿Y cómo se lo va a quitar? ¿Cómo se lo va a quitar? Bueno, tenemos una excelente entrenadora que aparte, conoce a Semienza. La conoce desde que es una niña, desde que tiene 8 años. Y no solo a ella, conoce a sus entrenadores. Conoce cómo piensan, cómo se mueven, qué hacen. Y ellos saben quién es Coach G. Ellos saben lo que Coach G puede hacer en una pelea. Cómo puede leer una pelea, cómo puede cambiar. Así que tenemos la manera de ganarle a Semienza. Yoka es una boxeadora que tiene muchísima preparación física y no se va a cansar. Pero sobre todo, no le tiene miedo. Yoka no conoce el miedo. ¿Por qué? Porque ella confía en su preparación. Ella confía en su preparación y al estar bien preparada, ¿por qué va a tener miedo? Si al final es una boxeadora que tiene 2 manos y 2 piernas. Entonces, tenemos la fórmula para ganarle a Semienza Estrada. De rapidez, mentalmente está fuerte también, igual de fuerte. Cuando ella dice que quiere ganar, va a ganar. Cuando ella dice que tiene algo, va por ella y con 100%. Ella entrena como nadie. Entrena más duro que campeones que he tenido, campeones que yo conozco. Ella entrena más, o ella tiene mucha, mucha fuerza. Es fuerte, rápida, enfocada. Sí, ella, respeto, o sea, definitivamente ya sabe que no va a ser una pelea fácil, que no se está enfrentando a cualquiera, y mucho menos lo que estaba diciendo de que yo no estoy al nivel de ella. A los ojos y me digo, vamos, ok, vamos, o sea, ese vamos lo sentí como, ok, vamos a darlo todo y yo sé que no va a ser fácil. Todos saben, no secreto, pero yo no soy la única mujer entrenadora. Pero del nivel donde yo estoy, no sé si hay. No sé si hay. Yo creo que voy a ser la primera mujer que pelea para Undisputed. Y sería un honor, un orgullo para las mujeres, para Yoka, ganar todos esos títulos de ser Undisputed. El primer entrenadora, mujer, llevar a su peleadora a ganar esos títulos, a llegar a ese pelea. Pero también otra cosa es ganar. Ganar estos títulos, lo he visto. De verdad que hasta en mi sueño lo he visto. Y se me llenan los ojos de lágrimas. Me hace recordar a momentos como un niño. Me acuerdo cuando Claudia Paul ganó la medalla de oro. Los muchachos de Italia 90. Más ahora los de Brasil 2014. Ganar estos títulos, ser campeona indiscutible, es lo que le he metido a Yoka en la mente. Vas a ser indiscutible, no hay duda. Ahorita Yoka está de número 1 a nivel mundial, pero ganarle a Semienza significa
todavía más. No hay duda, no hay duda. Entonces, creo que inclusive para nuestro país, demostrar que sí se puede, que sí se puede. Que una muchacha con un sueño, trabajadora, humilde, de Paso Ancho, lo trabajó, lo logró y llegó a lo más grande. Ya después de eso, no hay más grande. Obviamente yo, Mario Vega, ya estoy pensando en lo que sigue. Ya Yoka le toca Ceniza, pero yo ya estoy pensando y ya tengo el plan para lo que sigue y muchísimo más. ¿Por qué? Porque Yoka se le puede exigir y para mí va a ser un sueño poder ver a Yoka con los 4 títulos. No he ganado nunca el título del Consejo Mundial de Boxeo. Eso es algo pendiente que tengo y sé que ese día se me va a dar tener ese título verde. Check. Oh, todas las noches. Ya no son sueños, son daydreams, porque pienso en esto todos los días, todo el día. Pienso y sé que vamos a estar con la mano alta. Uf, todo, porque ella trae un país que la quiere mucho, que la adora. Y le trae... Yo sé que ella va a ganar por su país, por su Costa Rica. Ella lleva eso no por ella, sino por mí y por todo su país. Uf, solo escúchalo yo, campeona indiscutible. Eso significa demasiado para mí, porque no solo es tener todos los títulos en mis brazos, sino que también es la representación de un equipo. Tanto mi promotor, Mario Vega, mi entrenadora, Gloria Alvarado, que también ha luchado muchísimo estando en un deporte tan dominado por hombres, entrenadores hombres. También es para ella, para mi hermana, para las chicas que siguen viniendo, latinos, no solo Costa Rica, sino que tanta gente que tengo atrás mío apoyándome, respaldándome, que no es solo una sensación de ganar, Y tener como que la primera mujer, no solo la sensación de ser historia, sino de que tener tanta gente que se motive y que sienta eso especial, ¿verdad? Que yo sé que no solo yo lo voy a sentir, lo van a sentir muchísima gente. Entonces es un mensaje no solo para Costa Rica, es un mensaje para los latinos, que sí se puede, que una muchacha de Costa Rica llegó a este nivel, al mayor nivel, a ESPN, la plataforma más grande de deportes del mundo. Entonces, todas ustedes allá, sí se puede. Todos ustedes, chicos, también sueñen, trabájenlo, piénsenlo. Rodéense de personas positivas, que sí se puede. Y el mensaje de Yoka, la campeona del pueblo, es que sí se puede. Yo antes ni me gustaba ni mi nombre. Yo decía, porque nadie lo sé. Podía decir, dice, yo, ¿cómo se llama? Yocasta. Yo, ni me gustaba a veces. Y ahora que tanta gente lo diga, gente importante, ESPN, todos, yo digo, wow, definitivamente más que motivada, entusiasmada y de que sí se puede. Todo trabajo que en momentos que pensé en rendirme, momentos que yo dije, no, voy a dejar todo botado, ha valido la pena. Ha valido la pena todo, llorar, he llorado, he estado como que sigo haciendo, sigo en el boxeo o no sigo, me he hablado a mí misma y mi corazón, que yo siempre digo, es Dios que me habla, no vamos Yocasta, vamos Yocasta, que estás para grandes cosas. Esa palabra que estás para grandes cosas, de hecho hasta me lo dijo mi papá, de que lo decía mi abuelita materna, que dice, Yoka tiene una estrella. Y ella no me vio boxear y nunca me vio ganar una pelea, pero la verdad que la recuerdo con muchísimo cariño y yo sé que ella en estos momentos está muy orgullosa de mí porque yo era demasiado, demasiado apegada a ella. No sé si sabe lo que es Law of Attraction, speaking existence. Y no sé si la gente me va a creer, bueno, no importa. Pero yo sí les voy a decir que yo soñaba con esa muchacha. Soñaba con ella, que me traiga una mujer así, un peleador así.
vale la pena, yo le puedo cambiar la vida y ella me cambia la mía. Aparte que he tenido campeones, he trabajado, pero yo trabajé muchos años con alguien que acepté que yo era el asistente, ¿verdad? Pero aún sabiendo que yo era una entrenadora con mucho poder y mucha inteligencia y mucho conocimiento al boxeo. Y lo puedo demostrar con el estable que yo tengo ahorita. Ya lo estoy demostrando. Y yo que me ha cambiado la vida mucho. Igual yo le he cambiado la vida de ella. Y ha cambiado también mis muchachos también. La forma que ellos ven las cosas, quieren llegar al nivel de ella también. Es un poco más difícil para los hombres, pero viendo a Yoka, le da mucho, mucho ánimo, momentos que ellos creen ellos mismos y le quería dar gracias a Yoka también. Vamos a ganar esos cinturones. No sabía, de hecho ahí me puse como fitness como mi mamá, porque yo veía a mi mamá que levantaba ahí está con guantes y tenía ese outfit, yo quería un outfit como mi mamá. Entonces me vestí prácticamente como mi mamá, que quería levantar pesas, fitness model, y escribí como quiero hacer la diferencia, quiero ser como grandes cosas. Eso fue lo que escribí desde pequeñita. Creo que tenía 8 o 9 años cuando lo escribí y puse eso, que quería hacer grandes cosas y hacer la diferencia. Y que siga adelante, que no se rinda a pesar de las circunstancias, a pesar de que mucha gente le va a decir de que jamás lo va a lograr, que eso es imposible. Por supuesto que lo vas a lograr y vas para grandes cosas. Y el límite solo vos te lo pones.